Un momento. Vale, me falta una cosa importante que no sé dónde está. ¿Dónde está? Un segundo. Vale, ya está. Que seguramente haya cambiado el plano porque se me había olvidado una cosa, que es esto. Pero bueno, ya está. Antes de nada voy a hacer la miniatura, ¿vale? Para que no se nos olvide. Si veo que se va oscureciendo mucho, pues doy la luz del flexo. Este vídeo está patrocinado por la marca JJ's House. Bueno, yo lo pronuncié así, supongo que se dirá así, pero no estoy muy segura. Es una marca que se centra en crear vestidos y monos para ocasiones especiales, para eventos, para galas, para bodas. También hacen vestidos de novia, bolsos, zapatos, pendientes, accesorios, muchísimas cosas, pero eso todo enfocado pues, a eventos especiales. Contactaron conmigo para hacer una colaboración y la verdad es que he hecho un vistazo a la web y me encantaron los vestidos. Este enero, el 30, para ser exactos, tenemos una gala de medicina y bueno, la verdad es que tenía pensado llevar uno de estos, pero ¿qué pasa? Que es que probablemente no sea la gala porque... no sé si lo sabéis, pero bueno, en el País Vasco hay restricciones, no sé si dar la luz porque no sé si está yendo muy oscuro, pero bueno, la cosa es que en el País Vasco ahora mismo hay restricciones y están todas las discotecas cerradas, entonces no sé si vamos a poder hacer la gala o no, porque el 28, creo que es el 28 cuando deciden levantar las restricciones o mantenerlas, así que está por ver. Básicamente que por eso he decidido colaborar con ellos ahora, voy a poner la luz porque yo creo que está viendo mal. A ver ahora. Sin más dilación, empezamos con el vídeo. Va a estar dividido en dos partes. La primera parte es un haul, un trying haul. Entonces os voy a enseñar pues, las cosas que yo me he pedido y cómo me quedan. Y la segunda parte es un get ready with me. Bueno, eso es lo que teníamos pensado, ¿vale? Queríamos como crear un poco de hype. Mira, os enseño estos vestidos y a ver cuál me pongo para la gala. Plan... Y luego en la segunda parte enseñároslo. Los accesorios los dejamos para el final y empezamos por los vestidos, que es como lo más guay. Me he pedido 5 vestidos y 2 de ellos son cortos y 3 de ellos son largos. Los largos para mí son los más guays, así que voy a empezar por los cortos. El primer corto es este, que como veis es de un tono así como azul grisáceo o gris azulado. Cuando me lo probé sentía que, no sé, como que iba a bailar ballet. Me parece súper chulo por delante. Es así, pues bastante sencillito. En plan, tiene este vuelo. Y después de la parte de arriba la verdad es que sí que me parece bastante especial. Así como de encaje. Y después tiene la espalda al aire, que bueno, lo entenderéis mejor en el vídeo. Pero esto se ateiza también y queda al aire pues un trozo de espalda. Y todos menos un vestido tienen la espalda al aire para que os hagáis una idea de lo que me gustan las espaldas en los vestidos. Lo mejor de los vestidos es que todos tienen esta especie de relleno, ¿vale? Que es que está muy guay porque te permiten no llevar sujetador y que te quede una forma bonita. Porque no es que te haga pecho, pero simplemente como que te hace un poco la forma. Y la verdad es que sientan de maravilla y vas como cómoda porque vas un poco sujeta. Las tallas realmente no os las sé decir porque me dijeron que les enviara mis medidas. Y en base a ello pues ajustaban vestidos o tal. Pero bueno, yo creo que andarán en torno a la 34. La verdad es que es una monada. El otro vestido corto es este, que no sé qué opinaréis, pero yo me esperaba diferente, la verdad. Por cierto, os voy a dejar el link a todos los vestidos y a las joyas, pues, en la cajita. No sé si en la web aparece diferente. Yo creo que no, pero realmente yo creo que tenía como otro recuerdo. Y es que yo me esperaba que iba a ser como todo de encaje. Me lo pedí en un tono así como morado. Yo creo que es un tono berenjena, pero bueno, no lo sabré hasta que se lo pregunte a mi mamá. Es así un vestido pegado, midi, tampoco es que sea corto, este es más midi. Y después tiene la manga así, que no sé. La verdad es que estos dos primeros vestidos para una boda o algo así me parecen muy chulos. Y eso, pero este no sé por qué lo veo como más para más mayor, ¿sabéis? En plan, no para 20 años, que son los que tengo yo. Por detrás es así. Este es el que no tiene la espalda al aire porque se cierra todo hasta aquí. Que bueno, ahora lo veréis en el try-on. Pero bueno, no sé. A ver, en verdad me gusta, pero los demás me gustan más. Seguimos por este vestido que yo pensaba que iba a ser mi favorito. Pero la verdad es que no me queda para nada como me lo esperaba. Bueno, ya pasamos a los largos. El primero es este, que es de un tono burdeos. Y de verdad, en la web aparece precioso. Y no sé, yo me esperaba... Ay, perdón, creo que está del revés. Está del revés. Bueno, el tono es este, ¿vale? Perdón. A ver, en realidad me gusta el vestido, lo que pasa es que me queda grande, ¿vale? Entonces es como que realmente cuando me lo pruebo, pues tampoco veo cómo es el vestido. Pero bueno, el tono es este, me parece precioso. O sea, es que el burdeos es un color súper elegante, por lo menos bajo mi punto de vista. Y nada, por delante es así. Es un vestido como pegado y después acampanado abajo y con una abertura.
Y son muy largos todos, ¿eh? En plan, son, pues eso, que te los pises, vaya. Y lo que pasa es que no me los he probado con los tacones, la verdad, que son 10 centímetros, así que acordarán un poco. Pero bueno, y eso, esto también tiene el pecho así como una especie de relleno. Y la espalda es muy guay, que es que yo no sé si ahora se va a apreciar, pero bueno, hay dos tiras y dos tiras. Y terminan ahí a mitad de la espalda. Lo que pasa que es que estas tiras ya vienen como ahí puestas, en plan no las puedes ajustar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es que me sobra muchísimo, en plan me queda enorme de arriba. Si las tiras se ajustaran, yo creo que me quedaría bien, porque al final, si tiras de las tiras, pues al final esto también se ajusta. Pero eso, por lo demás me parece un vestido precioso, lo que pasa que es eso, que me queda grande. Pero es que me encanta. De hecho, cuando los pedí, este es el que quería llevar a la gala. Pero no sé, si lo arreglo igual acabo llevando este. Pero de momento así pues no lo puedo llevar. Seguimos por este vestido que es una pasada. En plan, es una maravilla, o sea, la tela es como muy guay. La tela del Burdeos es más rígida, por así decirlo, que tampoco es que sea rígida, pero para que me entendáis. Y este, en cambio, es más, pues, un vuelo, así. El rollo es un poco parecido, la verdad. El escote es muy parecido al anterior y la espalda también. Lo único que, en vez de ser pegado, pues es todo vuelo y también tiene una abertura aquí. Y pues es en un tono azul, no sé qué azul es este, marino, tampoco es, la verdad, pero bueno, tirando marino. Y nada, me parece un vestido precioso, precioso, precioso. Y la espalda además es que es brutal porque... bueno, esto se cierra hasta aquí, pero tiene una espalda bastante, bastante abierta. Bueno, el Burdeos también, más o menos hasta aquí. Y eso me parece súper sexy, la verdad, y súper elegante a la vez. Y la espalda pues tiene aquí todo tiras cruzadas, que este en cambio sí que se va a ajustar, porque tú pasas las tiras por aquí, entonces tú ya tiras. No sé si me estoy explicando muy bien, pero creo que me estáis entendiendo. O esa es mi intención. Y nada, y el último vestido que me pedí fue este rojo, que también es brutal. Este es el más sexy de todos, yo creo, porque sí, porque ya mirad cómo es el escote, en plan mola un montón. Y la espalda también es muy chula porque, igual así no entendéis muy bien cómo van las tiras, pero tú metes por aquí la cabeza y por aquí los brazos. Entonces quedan estas dos tiras a la espalda. Y nada, la verdad es que es muy guay. Y tiene estas dos tiras cruzadas por delante, pero no hay nada que atar. También la espalda al aire, como no. Y nada, es un vestido largo, largo, largo. Y este, además de ser largo hasta el suelo, tiene una cola detrás. Que te lo pisas muchísimo. Y te puedes caer si te pisan también. Pero que es muy bonito, pues sí, también. Es que es precioso. Encima el rojo me parece un color muy elegante. Y si vas de rojo con los labios rojos, ya es que vas guapísima. Me parece muy guay. Y eso. Y básicamente se me ha pasado súper rápido el haul, la verdad. Yo creo que esta vez he explicado muy rápido todo. Y en la última parte del haul os voy a enseñar los accesorios, que también tienen una maravilla de accesorios, de verdad. O sea, yo me pedí estos por probar y la verdad es que me han encantado. O sea, la calidad, de verdad que buenísima. Y eso, no sé, yo estoy súper contenta con esta colaboración, la verdad. No me pagan ni nada por enseñar estos vestidos, ¿vale? Simplemente yo no he pagado por ellos, pero no me están... No es una colaboración remunerada, quiero decir. De verdad que os digo de corazón que estoy muy contenta con esta marca. Bien, me pedí varios pendientes y luego un collar y unos ganchitos. Es que bueno, empiezo por los pendientes, que tengo varios. Los primeros son estos que llevo buscándolos años, años y años, de verdad. Pero es como que cuando salieron se agotaron en todas partes y es como que no los han vuelto a reponer. Por lo menos yo no los había encontrado. Me regalaron unos pendientes muy parecidos, pero que en vez de ser de tantas tiras, eran solo de una tira. Que fue lo más preciado que encontraron. Y la verdad es que son preciosos, pero es que esto es lo que estaba buscando. Y mirad, bueno, son estos que son súper típicos, pero no sé. La verdad es que me encantan, me parecen súper elegantes. Estos. Que es que hacia la oreja... Yo creo que sientan súper bien, además son muy vistosos, que es lo que me gusta de los pendientes. Si llevas unos pendientes chillones, pues que lo sean, ¿no? Me encantan, la verdad. Después también me pedí estos. ¡Hala, qué chulos! No los había visto por fuera. Me pedí estos que son como unas hojas, ¿vale? En plan, ramas con hojas, pero pensaba que eran más pequeños. Son enormes. Me encantan. O sea, para salir de fiesta y así, me parecen unos pendientes preciosos. Muy, muy, muy guays. Los últimos pendientes que me pedí fueron estos. Bueno, realmente esto no lo pedí por los pendientes porque no sé si me los voy a poner, no me gustan mucho. Pero me lo pedí por el collar, ¿vale? Y vine a juego con los pendientes. Que no sé, ¿es el típico collar de princesas? Decirme que no. En plan, yo cuando veía pelis de princesas llevaban este tipo de collares. Entonces pues yo quería tener uno igual. Y me parece una pasada para eso. Pues para estos vestidos de gala le metes esto y es que ya... Es divina. Estos pendientes a juego. Yo soy más de pendientes grandes, pero bueno, si sois de pendientes pequeños, la verdad es que son una monada. Y por último, me pedí estos ganchitos. Bueno, ganchitos no, horquillas. Eso. ¿Los voy a utilizar? Probablemente no.
Probablemente no, pero los quería tener. Sí, los quería tener. Realmente esto es algo que utilizas. Yo por lo menos me lo ponía de pequeña, pues igual para ir a alguna boda o cosas así. O no sé, mi mamá en su boda llevó algo así también. Entonces, pues no sé, siempre me han encantado estas cosas por eso. Que básicamente son estas tres horquillas para el pelo. Que yo qué sé, te pones un moño y luego pues alrededor esto. O te recoges el pelo y para darle algún toque más especial, pues le añades estas horquillitas. No sé, la verdad es que son una monada. Y nada, pues hasta aquí el haul. Espero que os haya gustado mucho. A mí la verdad es que me ha encantado todo y eso. Realmente no sé todavía qué vestido llevaría a la gala. No creo que haya gala, la verdad. Pero bueno, igual se aplaza. En plan, si ahora no lo podemos hacer, seguro que la celebramos en otro momento. Así que bueno, yo ya tengo estos vestidos aquí de colchón. Bueno, también quería deciros que si alguien tiene una boda, en plan, me puede invitar. O sea, yo de verdad que voy. En plan, tengo ropa ahora con la que ir, ¿vale? Entonces, para poder aprovechar estos maravillosos vestidos, si queréis invitarme a algún evento, yo encantada. No tiene por qué ser una boda, cualquier evento. Yo voy, de verdad. Que nada, que nos vemos en la próxima parte, que será el Get Ready With Me, en el que me maquillaré y tal. Así que eso. Oli, ha llegado por fin día de la gala, un mes más tarde, pero ha llegado. Así que os vais a venir conmigo para prepararnos juntos. City lights in the sky, top down, close my eyes. We got no place to be, driving around aimlessly, thinking about the past and now leave the stress, let's clear the clouds. This to my left, this to my right, in fear, peeking at us for the night. No more bottles left to go around, it's gonna stay now, shout out to the real ones. This to my left, this to my right, in fear, peeking. And dance till the sun comes out.